Esta es la muestra anual de los CEMESIS. Los CEMESIS son los Centros Municipales de Educación y Cuidado para Niños. Corresponden a las ex guarderías que, como en este momento tienen una fuerte función pedagógica, bueno, les hemos cambiado también el nombre, no solo el proyecto y la función. Bueno, habrán visto la cantidad de personas y familias que se ven afectadas y que mandan sus niños a los tres centros municipales, La Florida, Salaberry y Casa del Niño, que funciona cerquito y junto con el Jardín 901, el jardín oficial. La temática son los cuentos fantásticos, las hadas, y los nenes y las nenas van a dar un poquito muestra a sus papás y a la comunidad en general de parte de lo que es el trabajo dentro de los CEMESIS. ¿Y estos centros, ex guarderías, cómo se manejan? ¿Son abiertos, gratuitos? ¿Cómo es la inscripción? Los tres se manejan de manera diferente. Uno trabaja con niños de 3 a 5 años, cumpliendo la función de un jardín de infantes, otro cumpliendo la doble escolaridad con los niños del jardín 901 y el otro con modalidad de maternal, de 45 días a 3 años. Son totalmente gratuitos, los sostiene el municipio, cuentan con personal docente y con un servicio, con un trabajo, digamos, y una función educativa y de cuidado que va emparejada con los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires para todo el nivel inicial.